Tako. Spoštovane gospe in gospodje, veliko veselje mi je, da je z nami naš dragi gost, režiser otvoritvene predstave Carmena Burana, ki bo 27. junija na Kongresnem trgu v Ljubljani. Gospod je tudi eden od šestih, mislim, da bom tem bo več povedal, umetniških direktorov gledališke skupine Natura del Zbaus. Začeli so kot pet glasbenikov oziroma igralcev pred mnogo leti. Med drugim je tudi režiral otvoritveno slovesnost olimpijade v Barceloni z Monserrat Caballé in Fredijem Mercuryjem, ki ga žal ni več. Tako da, snoči je prišel v Ljubljano in danes, torej za manj kot 24 ur, samo za to novinarsko konferenco iz Pezara, kjer na festivalu Rossini pripravlja v opero, Rossinijevo seveda. In popoldne ima let iz Benetke, mislim, da nazaj v Barcelono. So, dear Carlos, I'm very glad that you're here. You can speak in your, not in your mother tongue, but in Spanish. Blas will translate. And it's first time that you are in Slovenia, in Ljubljana. And I would like first to ask you about some feelings. You arrived last night and you are leaving already today, but I hope you will come back soon. Bueno, para mí, buenos días. ¿Cómo se llama? Dobrodan. En español, buenos días. Y me siento muy bien porque he tenido un gran anfitrión, que me ha enseñado un poco, incluso la gastronomía de aquí, que es muy buena, ya lo veo, ya lo he probado. A los vinos de aquí son muy buenos también. Počutim se zelo dobro, sploh zato, ker imam tukaj zelo dobrega gostitelja. V tem času, odkar sem prišel, mi je pokazal že nekaj lokalnih stvari, na primer gastronomijo, spoznal sem nekaj vin. Pero yo llegué al anochecer, he llegado ayer y cuando es la luz mágica de la noche, llegamos sobre las 7:30, 8, y esta luz tan bonita que había gente haciendo deporte, y he visto enseguida que era una ciudad con muchos árboles, ¿no? Prišel sem si noči oziroma proti večeru, ura je bila okoli 7 ali pa 8 zvečer. Videlo se, da veliko ljudi se ukvarja s športom in v tem času sploh zame je luč oziroma svetloba je nekako čarobna. Luego he visto la ciudad vieja. Videl sem tudi staro mesto jedro. He visto que estaba muy bien conservada. Zelo lepo je ohranjeno. Felicitaciones por lo bien que lo tenéis, toda la parte del río, de los palacios que hay. Muy bien. Čestitke za to, kako imate lepo ohranjeno mesto, ob reki, grad in tako naprej. Yo conocía, yo había estado actuando con la fuera, con mi grupo, en el año 80, 87 o así. Estuvimos en Zagreb, también en Belgrado. Pero nunca habíamos, yo no sé si después la fuera vino aquí una vez, más tarde, sí, creo que sí, pero yo no estaba. Pero yo nunca había estado aquí. V 80-ih letih prejšnjega stoletja, če sem bolj natančen, mislim, da je bilo to leta 1987, je La Fura del Zbaus že nastopala na tej nekdanji skupni regiji. Skupina je nastopala v Beogradu in v Zagrebu, mislim pa, da potem v Ljubljani ni nastopala, oziroma se ne spomnim. Jaz gotovo nisem bil še tukaj. In poder llegar aquí un día como ayer o como hoy, que es, estamos en junio, con ya que empieza el calor, y ver la animación que hay en las calles, la gente en la calle, los dos escenarios del festival, se escuchaba la música, ¿eh? Es una muy buena manera de llegar aquí.
Vsekakor je zelo dober čas, da sem prišel sem, namreč začenja se poletje, vzdušje je bolj sproščeno, veliko ljudi je zunaj, vsi so dobre volje, tako da na vsak način mi je zelo všeč, da sem danes lahko tukaj. Así que felicitaciones por esta ciudad tan bonita que tenéis. No me extraña que haya sido capital verde de Europa. Čestitke za tako lepo mesto, ki ga imate in mene čudi, da je bila zelena prestolnica Evrope. Espero poder volver muchas veces ya, ahora que lo conozco. Porque cuando uno quiere lo que conoce. Y ahora ya, desde ahora, amo esta ciudad. Upam, da se bom lahko še mnogokrat vrnil, namreč tisto, kar spoznaš, ponavadi potem ljubiš. In zato, zdaj, ko sem spoznal Ljubljano, upam, da se bom še mnogokrat vrnil. Najlepša hvala za te lepe besede. Thank you very much. Muchas gracias. Zdaj pa mogoče nekoliko več o samem projektu Carmina Burana. Carmina Burana. Ok, mira, voy a hacer una performance muy pequeña. Ready to make a performance. Ahora me encuentro mucho mejor. Zdaj se počutim mnogo bolje. Esto es Carmina Burana. To je Carmina Burana. Frescor, ¿qué ha pasado? Vamos a analizar. Estoy por la mañana, yo me he duchado esta mañana dos veces ya, con agua fría, pero cuando ya pasó un rato y vienes aquí, he desayunado, pues ahora necesitaba un poquito de esto, frescor. No, Carmina Burana je ravno to, lahko bi rekel temu svežina. Zjutraj vam moram reči, da sem se že dvakrat stuširal, ampak potem seveda sem se moral predstaviti sem, precej toplo in tako naprej. Malo mi je že vroče in ravno to sem naredil, poškropil sem se z vodo, to je svežina, to je Carmina Burana. Carmina Burana je un espectáculo para que la gente se sienta mejor después de darlo. Es como un antídoto contra el aburrimiento. Carmina Burana je zdravilo za to, da se ljudje počutimo bolje. Je kot neko zdravilo proti dolgčasu. Es una obra que habla de la transformación de las personas. Je predstava, ki govori o transformaciji, o spremembi oseb. En este caso es una niña que después del invierno, después del frío del invierno, que ve que el agua se va deshelando, que sabe que brotan los ríos, que empiezan a crecer las flores, las plantas, las flores, y empieza este calor. Un poco como ayer, la sensación que tuve ayer cuando llegué aquí. To je predstava, ki govori o deklici, ki se po zimi sooči s tem, da se narava prebuja, potoki spet postanejo tekoči, vse cveti, postaja topleje in to je nekako tudi ta občutek, ki sem ga imel si noči, ko sem prišel sem. Entonces la obra Carmina Burana habla sobre esto, sobre esta transformación de una niña que se empieza a pintar porque ya se transforma en mujer. Torej, ta predstava govori o deklici, ki se spreminja, namreč spreminja se v žensko, zato se tudi začne ličiti. En un entorno natural positivo, digamos, con el calor cada vez más intenso. V pozitivnem naravnem okolju, v zmeraj večji vročini. Esto está representado por el coro, por un coro muy potente, que es lo más conocido, ¿no? Chan, 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 chan. To predstavlja zbor, ki je tudi verjetno najbolj znan del predstave. Es un coro, yo diría, de espermatozoides casi. Óvulos y espermatozoides. Temu bi skoraj lahko rekel, da je zbor spermijev in jajčec. La vida, es un homenaje a la vida. Entonces, esta niña, en un momento determinado, se pinta y cantando las canciones, unas arias muy... porque hay música muy explosiva, pero hay música muy lírica. Ella hay un momento determinado que decide tener una cita con una persona. Glasba je zelo eksplozivna, zelo močna in ta deklica, ki se spreminja v žensko, v nekem trenutku gre na zmenek z moškim. Y eso es lo bonito, que ella decide. Ella se ha transformado en niña, se ha transformado en una institución, en una persona, con capacidad de decidir, libremente. Ona se iz deklice spremeni v žensko, v neko osebo, ki sama odloča svobodno o svoji usodi. Y eso tan simple es algo que siempre será muy moderno, porque es algo que pasa constantemente, pero no siempre de esta manera, libre. To je nekaj, kar je zelo aktualno, je zelo preprosto, ampak zmeraj aktualno, ker se to stalno dogaja. Es una música
posiblemente que conecta directamente con el corazón, con el impulso. Es una música atávica, son esos ritmos que el hombre aprendió a tocar hace millones de años, diría. Ya, se va transformando, pero son ritmos básicos. To je glasba, ki ima bazične ritme, ima nek tak starodaven ritem, povezan že z bitjem našega srca. Zato sklepam, da je hitro lahko del nas. Povezan je s samo naravo človeka in starodavnimi občutki, ki so vsakem od nas. Carl Olf, al otro lado de las montañas, muy cerca de aquí, supo entender lo antiguo y lo moderno, juntar las dos cosas. Por un lado lo antiguo, esos versos en latín que hablan de transformación, de oportunidad en la vida, de las ocasiones las pintan calvas. Esto es un refrán, a ver si lo sabes traducir en alemán. Las ocasiones las pintan calvas, la oportunidad de la ocasión, ser el primero. ¿Sabes? Aprovechar la ocasión. Gospod Orf, ki iz tukaj blizu, na drugi strani groja, je v tem, je ovekovečil to umetnost, tako predstavo, ki je pa povezana tudi s tem, vsaj jaz to tako razumem, da je pač treba priložnost zagrabiti, oziroma v španščini obstaja en rek, ki se ga težko prevede, ampak v slovenščini bi to pomenilo nekaj tazga kot priložnost izgubljena, ne vrne se nobena. Oscar Olf fue capaz de buscar esos textos en latín, pero juntarlos con la simplicidad contemporánea, creó instrumentos nuevos, creó timbres nuevos que no estábamos acostumbrados a escucharlos en la música clásica, esos instrumentos agudos, ¿no? Son muy brillantes. Aparecen con Carl Orff por primera vez, yo diría. Antes no se habían escuchado estos ritmos simples, repetitivos, que casi parecen que al mismo tiempo son arcaicos, ¿no? Y eso es lo moderno, eso es lo revolucionario de él. De hecho, aún hay instrumentos que en la escuela se enseña que lo llaman instrumentos Orff. Orff je nekako uspel, da je sicer besedila v latinščini predstavil na en način, ki je razumljiv veliki večini ljudi. Temeljijo predvsem na zelo visokih, rezkih zvokih, tako kot sem pokazal, naprimer, z steklenico ali kot kažem zdaj. Celo v mnogih šolah se uporabljajo še zdaj ta glasbila za otroke, za male otroke z rezkimi, visokimi zvoki, kot Orffova glasbila. Orffov inštrumentarij. Gospod je na voljo za vprašanja, tudi vaša. Prav gotovo jih je veliko. Naš mikrofon mogoče tukaj za gospoda Zlobca, prosim, gospod Zlobec. Gospa je prej, gospod Zlobec, malo počakajte. Hvala, Ženja Lajlardino, vprašanje. Lafura de Sbaus je gostovala v Ljubljani leta 1990 z predstavo Tirmun v Hali Tivoli. Moje vprašanje bi bilo, če bi lahko primerjal Lafura de Sbaus več kot 25 let nazaj z Lafura de Sbaus danes, ki deluje že nekako kot neka mednarodna korporacija za spektakle. Hvala. El grupo Fura del Sbaus tuvo una presentación aquí en Ljubljana en un escenario que se llama Hala Tivoli, es una sala de deportes que se utiliza también para otros eventos. Eso fue en el año 90 con la presentación de Tirmun y nos gustaría saber su opinión comparando Fura del Sbaus en el año 90 del siglo pasado y Fura del Sbaus contemporáneo de estos años, que suponemos se ha transformado bastante. ¿Cómo lo compara usted? Bueno, porque yo lo comparo siguiendo el ejemplo de Carl Orff un poco, buscando un refrán que dicen que son de los Masáis, pero yo creo que es universal. Los Masáis es una tribu que habitan entre las tierras de Tanzania y Kenia. No conocen las fronteras, pero no conocían un pueblo que se va cambiando de sitio. Ellos dicen que la vida tiene estaciones. Jaz to dojemam nekako tako, kot verjetno tudi gospod Orff. Namreč obstaja nek refren, ki, če se ne motim, je od Masajev, torej plemena, ki živi med Kenijo in Tanzanijo, in oni pravijo, da je življenje v bistvu stalna sprememba.
da imamo več etap, več faz v življenju. Cuando los que tuvisteis la suerte de haber visto la Fura en el año 90 en este palacio de deportes, visteis la Fura de la estación joven, ¿no? Teníamos 20 años, ya, los 20-30 años. Takrat, ko ste imeli priložnost videti Furo v tistih letih v Hali Tivoli, ste videli Fura de Lesbaus v zgodnji oziroma fazi mladosti. Mi smo imeli med 20 in 30 let. Dicen que la mejor época de una persona es justo esta época. Pravijo, da je to najboljše obdobje v življenju, torej ta leta. Yo creo que tienes razón. Mislim, da imajo prav. Esta es la Fura que visteis allí, fue una suerte poder ver esto. Porque además era espectáculo Tiermones, espectáculo muy... Es un espectáculo que tenía mitad de guerra, mitad de paz. Igual, en tiempos iguales. Imeli ste veliko srečo, da ste lahko videli tisto predstavo. Takrat smo bili v odlični formi. In bila je predstava, ki je bila sestavljena polovica, na primer, iz motivov vojne. Lo que es un espectáculo que se repite en el mundo desde entonces, mitad guerra, mitad paz, mitad guerra, mitad paz. Desgraciadamente es una de las cosas que van con el ser humano, ¿no? Y Tiermón además representa el tipo de espectáculos que hicieron famoso a la Fura, que revolucionaron absolutamente el panorama teatral, que consiste un poco en el gesto este que he dicho antes, ¿no? En ¿por qué no? El teatro no tiene que ser solo texto, no tiene que ser solo y grandes imágenes escenográficas, tiene que ser también una interacción con los elementos, ¿no? Como el ejemplo del agua, ¿no? Tiene que entrar por todos los sentidos. Tiermón je odlična predstava in tudi zelo močno predstavlja skupino Fura de Lesbaus. Nažalost, človeštvo živi že od takrat, pa tudi prej približno obdobja pol vojne, pol miru. To je žal del človeške narave. Takrat smo se nekako vzpostavili v svetu gledališča kot neko revolucionarno gledališče oziroma z revolucionarnimi idejami. Namreč to bazira na tem, da ne gre samo za tekst in za predstavitev teksta v taki ali drugačni obliki, ampak da se veliko ukvarjamo z elementi, z naravnimi elementi, tako kot sem prej pokazal, na primer z vodo. Entonces ahora estamos en otra estación. Ahora es la estación de los 50, que también le pueden llamar Edad de Oro, algunas veces se le llama así. No es una mala época, es una época buena para hacer otras cosas y hay que aceptarlo. La época de Carmina Burana para nosotros es una aplicación de este tipo de lenguaje, de este ADN, al mundo, juntándolo con la ópera. Torej, če povzamem, smo pa zdaj v drugi fazi, zdaj smo v fazi naprimer 50-ih let, kar nekateri imenujejo zlato obdobje. Ne vem, če je to res, bi se pa strinjal, da tudi to ni slabo obdobje. In to so pač spremembe, ki jih moramo sprejeti in v tem smislu tudi delamo v gledališču dan danes. Entonces, si tenemos que decir si es mejor o peor, depende cómo se mire. Simplemente es diferente, es otra época de la vida. Nosotros hubiéramos podido seguir siempre haciendo el mismo tipo de teatro, como hay muchos grupos de rock que son muy fieles a sí mismos y son como los Peter Pan, ¿no? Siempre están haciendo lo mismo. El mismo tipo, el mismo género, porque la verdad es que había motivos para hacerlo, porque es diferente. Pero hemos decidido en la vida ir cambiando, ir probando nuevas cosas, y es verdad que siempre uno tiende a cambiar, ¿no? Es una estación diferente, pero también tiene cosas positivas, ¿eh? Ya veréis que la Carmina Burana que hacemos representa también un shock dentro de lo que es la música clásica, en cierto modo, una transformación. Carmina Burana, ki jo delamo zdaj, je pač za nas drugo obdobje v ustvarjanju gledališča. Kot sem prej omenil, so to spremembe, ki jih moramo sprejeti in večina nas dela tako. Večina ljudi se stalno vsaj malo spreminjamo, za razliko vsaj uprizoritev, naprimer nekaterih rokovskih skupin, ki pa preko mnogih let v bistvu predstavljajo isto tematiko in igrajo na isti način. To je zato, ker čutijo, da tako morajo in tudi to je prav. Ampak mi delamo na drugačen način. Torej, mi sledimo tem spremembam, ki so tudi v nas samih in to tudi uprizarjamo.
Ne vem, če je to bolje ali slabše, ampak vsekakor je drugače, kot je bila predstava, na primer, v letu 90. Gospod Zlobec? Moram priznati, da sem zelo zadovoljen, da vidim gospoda režiserja tukaj. Jaz sem imel veliko srečo, da sem videl njegov prstan in to v Firenze, tudi v Nehto. Sem šel trikrat v Firenze. Videl sem tudi Berlioza v Salzburgu in je čisto jasno, kakšna veličina je v tem trenutku pred nami. Tako mislim, kakšne signalne ideje v njej pri Wagnerju. Recimo prizor Erda, Erda boginja zemlje, ki je najbolj figura pri Wagnerju. Je v njegovi interpretaciji tako fenomenalna po ideji zemlje in ideji odnosa človeštva do našega planeta, da ni noben drugi režiser v Bajvetu tega znal tako povdariti. Ampak ker sem hotel vprašati v bistvu, kakšna bo razlika ljubljanske predstave v odnosu do drugih prizorišč, ki so povsem različna od Kongresnega trga. Ali je Kongresni trg, kakor je do zdaj ga lahko videl s tem odrim, optimalen, da lahko izrazi vse tisto, kar ta predstava v resnici ima oziroma želi imeti in pokazati ljudem? Como primero debo decir que me siento muy afortunado de poder estar sentado aquí hoy día. He tenido la suerte de poder observar las obras del señor Padrisa en tiempos pasados, tanto en Milano con la obra del Anillo como en Salzburgo. En Firenze. Con otras obras de Wagner, las interpretaciones del señor Padrisa siempre me han parecido fabulosas. El señor además comentó otras cosas más, pero en realidad quería dirigirse a una pregunta. Y la pregunta es, en función de director de esta presentación, y si usted ha podido conocer ya el escenario que es Kongresny Trg, que significa la plaza del Congreso, ¿cómo le parece? ¿Qué le parece? ¿Será posible interpretar, realizar esta obra de manera parecida a otros escenarios? ¿O será una presentación levemente o sensiblemente diferente a otras, ya que este escenario se diferencia ostensiblemente de otros en que se realiza la misma presentación? Bueno, pues ayer tuve la oportunidad con Darko de visitar el escenario del Congreso este y vi que es un escenario privilegiado. O sea, el hecho de que tenga este 5% de inclinación, no hay tantos sitios que, porque son planos, pero el hecho de que tenga un poco de inclinación es perfecto porque siempre tienes mejor visibilidad. Después también me gusta mucho el hecho de que cuando ya estás, los que están en la primera fila están más cerca, pero los que están más atrás tienen la ventaja de que luego también ven el castillo que está encima. Entonces tienen como una presencia más macro, ¿no? Ven un macro. Pueden ver lo que hacemos nosotros, pero hacen así un zoom y pueden ver dónde están. Lo bonito de la vista que tienen. Včeraj zvečer sem lahko spoznal to lokacijo z Darkom, bila sva tam in sem lahko videl, da imate zelo privilegirano lokacijo za to predstavo. Namreč ni ravno pogosto, da imajo take lokacije 5-stopinjski naklon, kar je zelo vredno, zato ker tisti, ki so blizu, lahko vidijo zelo dobro predstavo. Tisti, ki so pa bolj daleč, pa ne samo, da tudi vidijo dobro predstavo, čeprav daleč, ampak jo vidijo zato, ker je nek manjši naklon. Poleg tega dobijo pa neko tako makro sliko, zato ker vidijo tudi grad v ozadju. Así que creo que se verá muy bien. La acústica también creo que será buena, porque cuando es al aire libre hay que amplificar, eso es inevitable. Ahí dependeremos de tener buenos técnicos, que seguro que los hay, y favorece porque es como un túnel, o sea que creo que el sonido se propagará bien. Y si hace buen tiempo, que eso también es de esperar, pues pocos sitios tan bonitos hemos hecho esta obra. Akustika mislim, da je dobra, oziroma veliko je odvisno tudi od tehnike. Normalno bomo poskrbeli za dobro ozvočenje. Tehnike imate gotovo dobre, tako da v to zaupam, da bo tehnika dobra. Poleg tega je oblika lokacij kot nekakšen tunel, v katerem mislim, da bo akustika dobra. Zelo pomembno je bo tudi vreme, ki glede na datum se predvideva, da bo dobro, tako da se zelo veselim predstaviti.
Še kakšno vprašanje? Bueno, para terminar, pues, voy a decir que no lo he dicho aquí, pero que nosotros lo que intentamos es que los cantantes canten en situaciones diferentes. Él ha visto nuestro trabajo, pero es gente que no lo conozca. Nosotros nos gusta que poder entrar por todos los sentidos, que haya... que hay una cosa muy interesante, que es que todos hemos estado 9 meses dentro del vientre de nuestras madres en un líquido, flotando. Y muchas veces no nos acordamos de eso, es básico. O sea, el hecho de estar flotando como una ente 9 meses mientras vamos creciendo, esto hace que el agua, por eso he puesto este ejemplo, ¿no? Sea un elemento de transformación, sea un elemento de creación el agua. Entonces, nosotros ya hemos construido a lo largo de los años casi 7 u 8 tipos de piscinas diferentes para poner a los cantantes que cantan desde dentro. Esto es una de las cosas. Otra cosa muy importante es... ¿Está bien así? Kar bi rad povedal, glede na to, da nisem imel priložnosti prej, je to, da kar poskušamo v tem obdobju, je predvsem to, da se pevci izkažejo v različnih, včasih nenavadnih situacijah. Rad bi spomnil, kar radi pozabimo, da na začetku našega življenja preživimo približno 9 mesecev v vodi, zato nam je voda večinoma tako všeč, ker je za nas naravna. Ravno zaradi tega izpostavljamo stvaritve v vodi, v teku let smo v naših predstavah imeli veliko različnih bazenov in tudi naši pevci so temu izpostavljeni. Después otra cosa muy importante es de la que siempre ya llevamos como construcción, de que es la idea de la palanca como elemento para hacer volar un cantante, ¿eh? O sea, los cantantes en el aire, el teatro del viento, que le llamo yo. La idea de que, por ejemplo, en este caso, esta niña que se vuelve mujer y que se transforma y que decide decir yo quiero, esta idea de ser una entidad, si lo haces volando, si lo haces creciendo, levantando del suelo y flotando en el aire, adquiere mucha más fuerza. Y esto es una también de las constantes de nuestro trabajo. Poleg tega, poleg vode, ki sem jo izpostavil prej, uporabljamo precej tudi ročico oziroma vzvod. Z vzvodom dvigujemo objekte in tudi pevce oziroma nastopajoče na odru. Temu jaz pravim teatro del viento, torej gledališče vetra. In en primer je naprimer deklica, ki se spreminja v žensko, začne se ličiti, postaja svoja, ima svojo močno osebnost, postaja dejansko oseba in s tem, ko jo dvignemo v zrak, ji damo tudi večjo moč. Teatro del viento. Aquí. Teatro del viento es de Ochita. Any questions? From Spain? From Sorsi? Rekli ste, da boste ljubili to, kar spoznate. Torej, kaj boste najbolj ljubili v Sloveniji? Previamente usted nos comentó de que uno siempre luego tiende a amar lo que ya ha conocido. ¿Qué es lo que más recordará o qué es lo que más va a amar de Eslovenia por lo que ha conocido hasta ahora? Bueno, ayer probé una de las carnes más buenas que había comido en mi vida. ¿Qué era aquella? ¿Cómo se llama? As. ¿As? No, el restaurante es. Yes. Pero no, el tipo de carne aquella. Včeraj sva bila na večeri, kjer je popes, seveda, ko sva prišla naredila eno zgodbo, ki je še tudi jaz nisem probal in ko samo on dela, to je en poseben roštilj, ki ga ima gor na terasi in gospod pravi, on je rekel, da tazga mesa še ni jedo, tudi v Argentini, ne. Seveda sva pa pila zraven Simčiča in Movio in tako naprej, si lahko predstavljate. Pol sva prišla pa sem, kjer se je ravno končala predstava razprodana Vesne, in pa smo bili še na sprejemu tam do poznih ur, zato imamo nas tudi malo bolj kosmate glasove. No, pero... Sí. Pero esto en cuanto a gastronomía, pero... el vino también. Pero después, yo creo que lo más importante de un sitio es la gente. Y aquí vosotros, cuando yo vengo de España, me alucina mucho, me sorprende ver la belleza que hay. Las gentes son altas, las mujeres tienen las piernas muy largas, los hombres también son muy altos, realmente es un lugar, es una etnia muy interesante, muy bella.
Tisto, kar so govorila prej, je bilo predvsem o zvezi z gastronomijo, ampak če povem malo bolj resno in se malo bolj osredotočim na to, kaj mi je tukaj tako všeč, zmeraj seveda ljudje. Ko pridem iz Španije v take kraje, kot je vaš, oziroma kar sem doživel tukaj, je to, da so naprimer ljudje zelo lepi, zelo postavni, ženske imajo zelo dolge noge, moški so zelo visoki in postavni. Y luego, quizás el hecho de que sea un país pequeño, eso también hace que la gente sea más ¿cómo te diría yo?, más amable, menos chula, ¿sabes? Hay ciudades que son como menos soberbia y eso también se agradece mucho. Yo lo llevaré en el corazón de él. Poleg tega, morda ima to veze tudi z relativno majhnostjo države, je to, da ste zelo prijazni in neošabni, kar se dogaja v nekaterih drugih državah. Torej, tu se počutim zelo dobro in to bom nosil do zmeraj v srcu. Hvala lepa. Še kakšno vprašanje? No, para terminar, vamos a hacer un ejercicio, si queréis, todos juntos, que nunca lo he hecho en la vida, pero que vamos a probar. Coger cada uno una botella de agua, los que quieran participar. Y za konec bomo naredili eno majhno vajo, kdor bo želel sodelovati. Unas gotas en la cabeza. Vzamemo stekleničko vode in si damo par kapljic na glavo. Hay que controlar, hay que tirar mucho, Ne preveč naenkrat, ampak počasi. Preparados? A ver, venga, ahí tenemos otra. Ahí. Pripravljeni. A ver, tres, hacemos una foto así. Ahí es la rubia, venga. Naredimo še kakšno sliko, še ostalih nastupajočih. Por favor. Prosim, prosim. Uno, dos, tres. Oh, fantástica. Life is life. It's a present. Every day. Venga. Paso un ponón lo que es chévere. Torej, hvala lepa. Muchas gracias. Za to, da ste tukaj z nami. Naj povem, da bomo seveda še izvedli kakšno takšno novinarsko. Gostov bo na pretek tudi z Vino Garančo. Naj vas spomnim 29. juni, takoj dva dni po otvoritvi. Če bo slabo vreme, bo predstava Carmine Burana naslednji dan. Vsi so tukaj. Potem festival na Ljubljanici, ki se začne 30. junija, pa traja do 3. julija. In seveda potem že tretji zapored Tomaž Domicel, pa Sankt-Peterburška filharmonija s Timirkanovim, kneginja Čardaša Marta Argerič in tako naprej, da ne ponavljam. Mi se bomo videvali odvisno od tega, kako bodo vsi ti naši gostje čutili, ampak ko enkrat vidijo pergolo in križanke, jih ponavadi kar zvabimo sem v to globoko senco in še posebej bi pa se vam rad zahvalil vam za to, da ste tukaj, da poročate o tem, kdo pride. In seveda s tem prispevate zelo, zelo pomemben delež k uspehu našega in vašega festivala. Še kakšno vprašanje? Če smo bili dovolj izčrpni, je gospod Podrica na voljo še za oče radijske intervjuje, televizijska 2 je že posnel. In pa seveda vabim vas tja na manjšo pogostitev, manjše posilce pred izzivi današnjega dneva. Hvala lepa, da ste prišli in vedno dobrodošli na festivalu. Hvala. Thank you.